Argel. El desierto se funde con el azul del Mediterráneo y la Europa moderna desplaza la antigua África, a tiro de piedra de la ciudad nueva, el barrio típico conocido como la Kashwa se eleva sobre el mar como una fortaleza. Su población está formada por muchas tribus y razas, vagabundos y marginados de todas partes del mundo y criminales que se consideran aquí a salvo del largo brazo de la ley. Por encima de todos ellos, reina un hombre, Pepe Lemoc, requerido hace mucho tiempo por la justicia francesa. No estoy acostumbrado a escuchar excusas sobre los condicionamientos locales. Sin duda que hay condicionamientos locales. Aquí está este criminal cuyas hazañas le han hecho famoso a través de toda Europa. Se escapó de Francia con una fortuna en joyas y ha estado viviendo en Argel durante 2 años con el visto bueno de sus superiores. Si usted lo dice. He venido a solucionar esto y quiero hacerlo cuanto antes. He intentado resolver el caso de Pepe Lemoc durante 2 años. En París resolvemos casos más difíciles todos los días. Es una pena que no le hubieran detenido antes de que se escapara de Francia. Sin duda no se dieron cuenta. ¿Está hablando en clave? A decir verdad, así es, en claves orientales. Mi experiencia me dice que no hay ningún problema en rodear un área determinada, acercarla y hacer una inspección casa por casa. ¿Una inspección casa por casa? Usted acaba de llegar de París y no está familiarizado con la Kashwa. ¿Kashwa? ¿Eso qué es? ¿Un tipo de nuez? Y muy dura de pelar. Verá, Pepe Lemoc vive en la Kashwa. ¿Y por qué no va y lo arresta? No se puede arrestar al rey en su propio palacio. Venga, se lo mostraré. Oh, eso es fantástico. Como hombre civilizado no le gusta la fantasía. Como oficial de la policía que soy, no creo en ella. Aquí está. El nombre dado por los nativos es Kashwa. En este mapa no hay más que un par de líneas. Pero la realidad es un mundo más extraño que cualquier cosa que haya podido usted imaginar. Está solo a un paso de la ciudad nueva. Pero cuando da ese paso entra en otro mundo. Un compendio de todos los pecados inimaginables. Visto desde lejos, la Kashwa no es más que una gran terraza. Cada uno de sus escalones lleva hacia el mar. Pero cuando se mira de cerca, se puede ver que estas terrazas, estos patios y estas callejuelas son como un antílope agazapado, una jungla de casas. Un laberinto de pasadizos y recovecos impregnados de mugre, podredumbre y suciedad de siglos. Nadie sabe los misterios que pueden ocultarse detrás de estos muros. Y nadie sabe los crímenes y las esperanzas que han quedado enterrados en estos patios secretos. Hay 14.000 habitantes de todas partes del mundo, algunos de ellos instalados desde hace generaciones. Hay árabes de blancas túnicas, chinos siempre listos para el engaño, gitanos intentando ganar dinero con el porvenir ajeno. Hay checos y eslavos lejos de sus hogares. Hay malteses, negros de todos los rincones de África. Sicilianos y españoles de sangre caliente y odio rápido. Y mujeres. Mujeres de todas las edades y de todas las formas enredadas en la gran red de la Kashwa. Y en todas partes hay terrazas conectadas entre sí para que aquellos que son aceptados puedan ir a todas partes sin tener que pisar la calle.
Las mujeres son quienes dominan en las terrazas. Y ellas son quienes deciden si protegen a un extranjero o no. La casbah se erige como una fortaleza a los pies del mar. Inasequible, sórdida, peligrosa. No solo hay una casbah, sino cientos, miles. Y en este laberinto, Pepe Lemoc se siente como en casa y estará a salvo mientras pueda protegerse aquí. A salvo porque usted no se anima a entrar. Es muy fácil entrar, pero lo difícil es salir. Es una zona límite. De pronto, usted deja de estar en este mundo. No es más que una sugerencia amistosa. No dé el siguiente paso. Allí las paredes hablan y cuentan. Hola, inspector. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Ha estado allí? No me lo pregunté a mí. Hable con el inspector Slimane. La casbah es su territorio. ¿Dónde puedo encontrar a Pepe Lemoc? Dicen que es usted quien mejor lo sabe. ¿Usted no conoce a Pepe? Él se ríe de todos nosotros. ¿Y usted por qué no lo encuentra? Ah, es singularmente fácil. Yo le veo todos los días. ¿Qué? Colegas, ¿le he dicho algo inapropiado a nuestro comisionado? A ese hombre le buscan en todas las capitales de Europa y usted dice que le ve todos los días. Otro ejemplo de lo que yo llamo condicionamiento local. Total ineficacia sin esfuerzo para realizar un arresto. Comisionado, arrestarlo en la casbah sería demasiado fácil, pero sacarlo de allí imposible. Entonces no hace nada. Muchos me han alabado diciendo que lo hago muy bien a mi humilde manera. He aprendido mucho sobre Pepe, conozco sus costumbres, estudio sus debilidades. Cuando uno no puede usar las armas, tiene que trabajar con el cerebro. Yo prefiero las armas. En este caso, yo diría que un método tan perfecto como el suyo sería impensable. Este hombre tiene cara de ser muy perezoso para arrestar a alguien. Soy cuidadoso. Lo que significa que está protegiendo su propia vida. Es la única que tengo. Sí, pero a mí Pepe Lemoc no me asusta. Yo lo encontraré. Quiero 12 hombres para esta noche, los mejores, listos para trabajar. Y no estaría mal que fueran preparando una celda especial para el señor Lemoc. Tú y yo, Pepe, tenemos la misma debilidad por la belleza. Estas perlas son para lóbulos muy especiales. Son como lágrimas, como niñas de cabello de oro, de un oro muy especial. Lo estoy viendo. No, las perlas no te sientan nada bien. Te falta el tipo. Para este, 2 aros de hierro. Sí, y otro en la nariz. Son 2 jóvenes tesoros. Me has quitado la palabra de la boca. Trata de engañarnos, Pepe. Habla demasiado para quitarnos la pasta y burlarse de nosotros. Sí, es tan fácil burlarse de mí. ¿Por qué no lo intentas alguna vez? Nosotros nos conocemos desde hace 2 años. Tenemos que tenernos confianza. Es la única manera. Es la verdad, Pepe. ¿Por qué no cogemos el dinero y terminamos con esto de una vez? Oh, este no habla nuestro idioma. Sigue como si no estuviera. Sí, pero estoy. Sabe que no está. Otra cosa más que no sepa y de aquí no salimos. Estamos hablando de belleza, Carlo. Cuanto más hables de belleza, menos hablará este de dinero. Y yo quiero saber cuánto nos da. Me das asco. ¿Qué? Dilo otra vez. Que me das asco. Sí, que le das asco. Vale. Se mira y no se toca. ¿Sabes? Esta es la historia de mi vida. Yo empecé trabajando en una joyería. Y cuando lo dejaste, te llevaste la tienda. Pesaba demasiado. Mira, cuando vuelva a París, empezaré una colección. Una colección de cosas como esta. No solo para mí, sino para que la gente las vea. En cajas de cristal. Contigo, Miguel, de uniforme para que las cuides. Y también con Max. ¿Y yo? ¿Tú, Piero? Oh. Tú llevarás un uniforme de general y estarás a cargo de todo. ¿Y yo qué? ¿Qué hacemos con él? ¿Le metemos en una caja de cristal? ¿Qué? ¡Repite eso! Te meteremos en una urna de cristal. ¿Como una momia egipcia? Vale. ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Que viene la policía! ¡La policía! ¡Vamos!
tú, ¿qué haces ahí sentado? ¿Cómo, señor? ¿Yo soy tonto? Tú, ven aquí. ¿Dónde está Pepe Lemoc? No sé nada. Por todos los demonios, hace 2 semanas que no le veo. No ha aparecido por aquí ni una sola vez en 2 semanas. Dejadlo ya. ¿El abuelo? ¿Quién es? ¿Sabe? Estamos de suerte. ¿Dónde puede estar? Él nos llevará. ¿Pepe? No, soy Regis. ¿Qué pasa? Agnes, están buscando a Pepe. ¿Ya han venido? ¿Cómo? ¿Los esperabais? Siempre, pero esta noche especialmente. Pepe ha dicho que venía alguien especial de París. ¿Entonces lo sabía? Por supuesto, Pepe lo sabe todo. Oh, vas a verle ahora. Dile que nunca había visto tantos. Eso es lo que él suponía. Mira, mira mi cuello. Pensé que me degollaban como un pollo. Pero yo no hacía más que pensar en Pepe y en lo que podría ocurrirle. ¿Y por qué piensas tanto en Pepe? Como tú. ¿Yo? Todo el mundo sabe lo que siento por él. Yo a Pepe no le gusto. Me ignora, me humilla, pero me vengaré. Se arrepentirá de no haberme tomado en cuenta. Yo soy muy humilde. Hago todo lo que puedo para servirle a mi manera. Oh, eres muy bueno, Regis. Así es como soy, ya lo sabes, pero nadie me aprecia. Oh, prométeme que le dirás que he sido yo quien te ha avisado. Lo haré. No quiero recompensas, solo quiero que sepa que cuando tenga un problema... busque a Regis. Es aquella puerta de la izquierda. Coja a 3 hombres y cúbranla. Ustedes vayan por detrás. Soy Agnes, deprisa. La policía está aquí. Ya vienen. Están rodeando la casa. Saben que estás aquí. No importa. ¿Cómo habrán sabido dónde estoy? Ya no se puede ni meditar en paz. Siempre con persecuciones, peleas... No te lleves esto. Me gusta mucho. ¿Crees que esto es un juego? No. ¿Cómo sabes que no te darán a ti? ¿Ves? Sin riesgos. Es una tontería. Ninguna bala debe interponerse entre nosotros. Han estado a punto.
Tírenla abajo. Esa puerta la cambié hace 2 semanas. Agnes. Dime, ¿has hablado con alguien? No, con nadie. ¿Estás segura? Trata de recordar. ¿Por qué no me crees, Pepe? Yo solo quiero complacerte. Nunca te mentiría. ¿Seguro? ¿Y qué me dices de cuando ibas por ahí diciendo que yo no te gustaba? Pero esto es grave. Ah, pero el amor no es grave. Pepe, es grave porque la policía está aquí. Yo no he hablado con nadie. He estado en casa hasta que llegó Regis. ¿Quién dices? Regis. Mm. En cuanto vino, yo salía por ti. ¿Qué fue lo que te dijo? Lo de la policía. Quería que te avisara. Qué buen gesto. Yo también he pensado eso. ¿Es lo único que has pensado? ¿En qué otra cosa iba a pensar? Es lo que más me gusta de ti. ¿Qué? No te preocupes. Es lo que hay. Para mí no. Revísenlo todo. Dame la mano. No la cojas. Da mala suerte. ¿Me la vas a regalar, Pepe? No, es para una señora vieja y gorda. Dámela a mí. ¿Lo harás? Dámela. Pero si es enorme. No, la guardaré como amuleto. Entonces tendrás que cruzar los dedos. Claro que sí. Ya está. De esta forma sabrás que siempre seré tuya, Pepe. Con los dedos cruzados. Esos animales me están revolviendo la casa. Vámonos. Estarán aquí en un momento. No, tú quédate. Cuando venga la policía ya sabes lo que tienes que decirles. Ninguna prueba. Nada. ¿Estás satisfecho? Yo nunca quedo satisfecho. Lleve a sus hombres a la ciudad. El resto que me siga. ¡Ahí van! Cómoda. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No es nada. ¿Llama esto nada? Ya sabe cómo es la policía. Les gusta que todos sepamos que están aquí. Una profunda observación. La policía ha estado tras él durante 2 años. Entonces deben ser bastante estúpidos. Como miembro de la misma que soy, considero ese un juicio respetable. ¿Usted es uno de ellos? Señora mía, usted lo ha dicho. ¿Cómo lo consigue? Vaya usted a saber. No es tan duro como todos creen. Es difícil para un hombre de buen corazón vivir huyendo. Es muy misterioso. Es cuestión de gustos.
Oh, el inspector. Cúrame esto. Espero que no sea nada serio. Gracias. Ya lo sé, inspector. ¿Cómo es que usted no ha salido a cazar al zorro? Oh, eso es una tontería. Prefiero utilizar el cerebro. Esta noche lo han hecho mejor que de costumbre. Por lo menos me han encontrado. Eso ya es algo. ¿Me está diciendo que fueron hacia la dirección exacta? Perdón, señora. Hablamos de negocios. Disculpe. Continúen. Oh. Déjeme que le ayude. Así que rodearon la casa. Sí. Pensaron que estaba donde el abuelo. Pobre hombre. Tiene mala suerte. A veces hasta me da lástima. Nunca conseguirá nada con estos trucos. Yo solo he intentado hacérselo ver. En eso estamos de acuerdo, el inspector y yo. Yo seré quien le coja al final, Pepe. No veo el momento de que lo haga. Pero no solo a usted, hay otros. Carlo, Piero, el abuelo, a todos. ¿Y luego qué hará? ¿Nos mandará al zoológico? Se cree usted muy importante. ¿Quiere decir que no me expondrá en una jaula? Ahora es importante porque está en libertad. Una vez que esté entre rejas, la gente se olvidará. Tiene gracia, mi inspector. Y parece normal, ¿verdad? Pero tiene delirios de grandeza. Cree que puede arrestarme. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Claro, claro, claro. ¿Sabe lo que más me gusta de usted? ¿Lo sabe, inspector? No, pero estoy deseando que me lo diga. Su cara. Una expresión perfecta para su oficio. De tan falsa parece ya la honestidad misma. Me honra que le guste mi cara. Por favor. Si me permiten, me temo que tengo que marcharme. Discúlpeme. ¡Buena suerte! Es una pena, ¿verdad? ¿Qué? Es una pena desperdiciar así el talento. Es una pena verlo enterrado tan joven. ¿Enterrado? Bueno, por así llamarlo. ¿Por qué está tan seguro? He escrito el día de su detención en las paredes de mi habitación. Bien alto. Para que no la borren ni el sol ni la lluvia. ¿Nos vamos? A pesar de que no hemos podido capturar a Pepe Lemoc, le hemos herido mientras escapaba. De hecho, sus heridas pudieron haber sido fatales. En caso de que muriera, le informaré inmediatamente. ¿Por qué no lo declara muerto y acabamos con esto? Puede estar seguro de que tengo la situación totalmente bajo control. Y tomaré las medidas que crea necesarias. Envíe esto inmediatamente a París. ¿Qué quiere decir con que tiene todo bajo control? Pues que va a pasarse escribiendo cartas mientras espera que Pepe se muera de viejo. Eso es mejor que ir a la casbah a intentar cogerlo. Por lo menos la policía de París ya ha aprendido algo de la casbah. Todos sabemos que solo hay una forma de arrestar a Pepe. Oh, muy inteligente de tu parte. Mi inteligencia está a su servicio. Pues hasta ahora no nos ha servido de mucho. Ah, suponga que Pepe baja de la casbah. En ese caso, arrestarlo sería un juego de niños. ¿Quieres que le mande una invitación especial? ¿Eh? Pepe es demasiado inteligente para caer en una trampa, pero sus amigos no lo son.
Vayamos al grano. Suponga que Piero viniera a la ciudad. Pepe no querría que lo arrestaran y bajaría también para llevárselo. Un pequeño detalle. ¿Cómo hacer que Piero baje a la ciudad? Ese es mi plan. Un magnífico plan. Aquí tengo una carta del propio Piero. Pero él no lo sabe. Una carta de su madre. Una carta de exquisita ternura. De Francia. ¿Y cómo harás que se lo crea? Es un chico malo, pero un buen hijo. No es al buen hijo al que usted va a encerrar, sino al chico malo. Luego guardamos el secreto de su arresto y Pepe bajará de la casa a buscar a su Piero. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Y el precio. Tú ya conoces los precios oficiales. En este caso debería ser diferente, dadas las circunstancias. De acuerdo. ¿Cómo sé que podemos fiarnos de ti y de que no has hecho una apuesta con Pepe? Yo soy un confidente, no un hipócrita. ¿De qué se ríe usted? Me divierte ver cómo vendes a tus amigos al mejor precio. ¿Qué instinto tiene para los negocios? Dice eso porque está celoso, pero no me preocupa. Le ignoraré. Duplica la apuesta. No te ganará nunca. Buenos días, Tania. Buenos días, inspector. ¿Cómo está Carlo? ¿Cómo ha de estar? No me digas que tu encantador esposo te ha estado golpeando otra vez. Usted ya sabe cómo son los hombres. Bueno, no es mi especialidad. Esas cosas son naturales para ellos. Buenos días, guapa. Buenos días, Pepe. Buenos días, Pepe. Hola. Buenos días, Pepe. Buenos días. Cuídese mucho. O terminará usted muerto. Uy, me siento feliz. Yo solo se lo advierto. No se preocupe, me cuidaré. Algún día tendrá que tocarme. No lo dudo. ¿Viene conmigo? Con gusto. Buenos días, Pepe. Buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Llegó anoche bien a su casa? ¿Por qué? Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿No le ocurrió nada desagradable? Sí, tuvimos una desagradable experiencia. ¿Sí? ¿Con quién? Con usted. Ella no parecía creerlo mismo. ¿Por qué está tan seguro? ¿Qué dijo de mí? Bueno, ya conoce a las mujeres, hablan de laderías. Yo ni las escucho. ¿Ve algo especial en ella? Sí, perlas. Me gustó el collar. No me importaría llevar esposa si tuvieran los diamantes de su brazalete. Y no se compra el perfume precisamente en la casa. O sea que solo le han interesado las joyas y el perfume. Había algo más. ¿Y qué hay de sus ojos? Bueno, todas tienen ojos. Pero uno no ve todo ese brillo ni escucha ese tintineo por aquí con frecuencia. Pues es frecuente donde ella vive. Gracias. Ella quería saber cosas de usted. ¿Sí? ¿Y usted qué le dijo? Bueno, ¿yo qué iba a decirle? ¿Por qué? ¿Cree que me tendrá miedo? No, pero puede que se desilusione con su futuro. Le dije que seguramente quedará libre dentro de 20 años. Usted no querría que me dieran 20 años. Se divierte demasiado conmigo. ¿Cómo se llama? O sea, que ha estado pensando en ella. ¿Cómo iba a pensar en ella si ni siquiera sé su nombre? Buenos días, Pepe. Hola, Isa. ¿Está Piero en casa? No, está donde Sani. Está donde Sani. ¿Qué quieres tú? Tengo una carta para Piero. Bien, dámela. No puedo. He jurado por el voto de mis ancestros que solo le daría la carta a Piero. ¿De quién es esa carta? De una mujer. ¿Qué clase de mujer? No me fijé. Pues le dices a esa mujer que te la cogí. Este juego no es digno de comprometer la propia dignidad y de perder el tiempo. Pues entonces, no juegues. No sé por qué pierdo el mío en empresas tan tontas y en tan mediocre compañía.
En mi juventud, yo intenté ser hombre de Estado, incluso filósofo. Pero el destino del hombre está escrito en las estrellas. Nosotros jugamos, pero la fortuna controla las cartas. ¿Quién? La fortuna. Si la fortuna sigue controlando las cartas, se encontrará con una navaja en las costillas. Uno mueve los naipes, pero el cielo los convierte. No digas tonterías. Oh, tienes talento, pero no para la poesía. Estoy tratando de pensar. Yo bajaría el as. ¿Oléis algo? Sí, que huele. A cebolla. A queso. Una mezcla de cebolla con queso. Y a mí no me gusta. ¿Te importaría si te pido que quites tu nariz de mis cartas? Pero si no tienes cartas. Haz el favor de no escupirme. Pareces nervioso. Mi querido muchacho, considérate tocado por este bastón, ¿eh? ¿Vale? ¿Ah? Que te largues. Ah. ¿Y tú qué quieres? Esto es importante. Lee esto. ¿Malas noticias? Piero. Espérame aquí. Preferiría que no te juntaras tanto con Regis. ¿Por qué? ¿Nunca viste un reloj que señalara las 2 y diera las 4 cuando las agujas marcan las 12:15? Responde. Tu amigo Regis es así. No da las 2. Eso tú no puedes probarlo. Bueno, me basta con verle la cara. Regis y yo nos llevamos muy bien. Pues que sepas que no me gusta. Pero a mí sí. En los negocios hago lo que digas, pero fuera de ello solo lo que a mí me apetezca. ¿Ah, sí? Pues haz lo que te apetece. Es una suerte que me gustes. Y ahora vete. Buen chico. ¿Y qué te decía en la última carta? Que estaba constipada y que vendría en cuanto se curara. Ah, entonces tú sabías que venía. Le había mandado dinero. Entonces no es tan extraño. Claro que es un poco raro que se animara a llegar a Argel sin avisarte primero. Eso es lo que digo yo. Ah, ¿no reconoces su letra? ¿Llevas otra carta? Sí, creo que sí. Bien, pues las pondremos juntas, como dos hermanitas y a mesas, y veremos si son las 2 de la misma madre. ¿Tú qué crees? Los mismos errores de ortografía. La Brevoire yo nunca he sabido escribirlo. La misma M. ¿La misma qué? La misma M. Y el palito de la T es igual. Ya está, si los palitos son iguales, es su letra. ¿Estás seguro de que sí? Míralo con tus propios ojos. No quiero que siga allí. Ya tiene 62 años. Oh, la mía vivió hasta los 84 y siempre estuvo estupendamente. Rue de la Brevoire. ¿Dónde queda eso? Oh, yo siempre paso por allí. Puedo llevarte si quieres, si tú quieres. Tengo que ir, tengo que verla. Afortunadamente aquí estoy yo para ayudarte. Te lo agradezco, Regis. Eres el mejor de los amigos. Yo soy así, sensible. Gaby, ¿estás lista? André acaba de llamar y ha dicho que nos esperan en la terraza. Supongo que André podrá esperar 5 minutos. Pero es que no te gusta tener a alguien pendiente de ti. Me encanta. Ahora mismo estaba pensando en que debía ser la chica más feliz de este mundo. Bueno, y así debe ser. Te vas a casar con un hombre que te adora y podrás tener todo lo que has soñado toda tu vida. Ese es mi problema. Soy una tonta. Me he pasado la vida soñando con lo que no debía. Ese es un terrible error. Mary, ¿te acuerdas cuando trabajábamos juntas detrás de aquel mostrador y éramos despreocupadas, jóvenes y libres? No se te ocurra olvidarlo nunca.
No lo haré. Después de todo, una no se casa para divertirse. Yo lo hice. Hola, inspector. Hola. ¿Conoce usted a estos señores? Señora, me he tomado la libertad de presentarme. Verá, estaba impaciente por aceptar su invitación de anoche. Me alegro. Nos alegramos todos. Inspector, ¿podría decirle a mi novio dónde estaba anoche durante los disparos? Estaba conmigo. ¿Lo ves? ¿Y con quién nos encontramos? Con Pepe Lemoc. Bonitos amigos tiene usted. En mi profesión no se puede elegir. ¿No hablará del famoso Pepe Lemoc? El criminal. El que está en boca de todo el mundo. ¿Le gustaría oírle decir eso? Eso es lo que él quisiera. ¿Y le ha visto hoy? Mm-hmm. Esta mañana. ¿Ha dicho algo de mí? Bueno, en cierta forma. Oh, entiendo. Las perlas. Hay quienes son capaces de admirar unas perlas sin olvidarse de quién las lleva. Oh, quiere decir que si te hubiera robado las perlas, te habría llevado con ellas. ¿Te gustaría conocerle, Mary? Me parece maravilloso. Me gustaría conocerle. Estas cosas tienen arreglo. Si lo desean, pueden visitar la casbah con un guía experto. ¿Qué tal si vamos, André? Es una aventura. Claro, para eso hemos venido. A mí me basta con una vez, no me gustan los motivos. Entonces iremos con Maxim. ¿Nos protegerás, verdad, Maxim? Oh, yo entre nativos es como mejor me encuentro. ¿Mm? Esta noche, inspector, ¿sí le parece bien? Mm-hmm. Pepe. ¿Mm? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué miras con esa cara? A Francia. No puedes ver Francia. No pierdo nada con intentarlo. Pepe, ¿qué miras con tanta atención? Un barco. ¿No te marea mirar los barcos? ¿Y a ti no te da dolor de cabeza hacer tantas preguntas? No. ¿Por qué? ¿A ti sí? Oh, déjame, estoy pensando. Eso sí que da dolor de cabeza. A mi cabeza no le pasa nada, es el corazón. Tienes que contármelo todo. No es nada. Entonces, ¿por qué no me lo cuentas? Oh, me vas a volver loco con tantas preguntas. Pues vuélvete loco, grítame, pégame, pero no me trates como si no existiera. Sé muy bien que existes. No lo sabes. Estás soñando con algo, con los ojos abiertos. Ojalá estuviera soñando conmigo. Mira, tú siempre has vivido en la casbah. Para ti no hay nada fuera de aquí. La casbah es muy grande. Para mí no. Es como vivir en una tumba. Pepe. No puedes entenderlo. Si te marchas de aquí, yo me iré contigo. Gracias. ¿Por qué no me llevas? Ojalá pudiera. París está demasiado lejos. No me importa. Allí todo es diferente. ¿No serías feliz conmigo en París? ¿Crees que te haría hacer el ridículo? ¿Verdad, Pepe? Oh, no eres tú, Agnes. Es la casbah. Tú eres de aquí. Y no puedes entender lo que siento. He estado aquí 2 años. Y llega el momento en que uno no puede más. Mañana, tarde y noche. Con las mismas cosas y la misma gente. Te has cansado de mí. No tiene nada que ver contigo. Quiero irme. Que no tiene nada que ver conmigo. Y estás planeando dejarme y escapar. No lo harás. Ya lo verás. No podrás hacerlo. Nunca. Soy de la casbah y no te dejaré. Trata de escaparte y verás. Me hace gracia que la policía quiera arrestarte. Tú ya estás preso. Estás encerrado dentro de la casbah. Basta. No lo consentiré. Tú nunca has tenido nada. Te he dicho que basta. Me alegro. Porque para ti ya no hay nada. Ni Francia, ni París, ni libertad, ni nada. ¿Has terminado? No.
¿Pero quién será? ¿Quién es? Soy Isha. Oh, Pepe, no sé qué hacer. Piero, no sé dónde puede estar. ¿Has ido donde Sunny? Sí. He estado donde Madre Tessy y también donde Alibaba y los argelinos. En todas partes. Ya tendría que haber vuelto. ¿Vuelto? De la Guigue de la Brevoire. ¿De la Guigue? ¿Y por qué ha ido a la ciudad? A ver a su madre. ¿Cómo que a ver a su madre? Recibió una carta de ella, se la trajeron hoy y bajó a la ciudad con Regis. Y Regis volvió, pero Piero... Todavía le estoy esperando, eso es todo. ¿Dónde está Regis? En los argelinos. No hace falta bajar. Vamos. Hasta luego. Hola, Regis. ¿Llevas prisa? Oh, no, no la llevo. Pues entonces vente conmigo. Podemos charlar un rato tranquilamente. Sí, pero es que tengo que ir a ver a... ¿Qué te pasa? ¿Te noto nervioso? ¿Nervioso? ¿Por qué iba a estarlo? Eso digo yo, ¿por qué? Lo que ocurre es que me has saludado y nunca espero que lo hagas. Pero ahora que lo has hecho, pues no estoy acostumbrado. Y tú ya sabes... Verás, Regis, yo no he sabido darte el valor que tú te mereces. Y eso es horrible. Ha sido un error. ¿Vamos? ¿A dónde? Allí, donde podamos hablar. Me han estado contando cosas increíbles sobre tu valentía. ¿Mi valentía? ¿Te sorprende? No. Parece que no te lo crees. ¿Yo? ¿Tú sí? Bueno, es posible. Uno puede ser valiente y no saberlo. Claro que sí. Oh, y dime, ¿qué pruebas tienes? Oh, te has ido a la ciudad con Piero. Y eso no lo hubiera hecho cualquiera. Ah, sí... Luego has venido a ocultarte aquí. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. Verás, mis ideas sobre ti han cambiado completamente. Tú tenías razón. ¿Es esto lo que querías decirme? ¿Nada más? Claro que no. Una cosa. ¿Dónde has dejado a Piero? No lo sé, no lo recuerdo. ¿En la Rue de la Bevoie? Así es. A ti no te importa si te refresco la memoria, ¿verdad? El muchacho se fue a ver a su pobre madre. ¿Y qué tal estaba? Yo no la vi. ¿Por qué no? Estaba tan enferma que no quise molestarla. Ha sido un duro golpe para Piero. Él creía que estaba en Francia. Le mandó una carta. ¿Y tú la viste? Sí. No. De lejos. O sea que lo dejaste allí y te volviste tú solo. Quiso quedarse con ella. Bueno, es natural. Sí, muy natural. Exactamente. Por supuesto. ¿Me necesitabas? No, estábamos conversando. Siéntate. Regis ha hecho lo que debía. Se fue a la ciudad con Piero. Ah. Y ahora estamos esperando al pobre Piero. ¿Por qué pobre Piero? Porque se fue con Regis. No te entiendo. Pepe, quizás debería decírtelo. Ahora tú estás esperando al pobre Piero. Con Regis. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. Calma, tranquilízate. Nosotros entendemos lo nervioso que debes estar por Piero. Toma, bebe esto.
Vamos, bebe. Pero no lo muerdas. No sé qué me está pasando. Te pondrás bien. En una hora te sentirás mucho mejor. Dejadme ir. Quiero irme. No, no, no. Quieto ahí. ¿Con una fiebre así? No puedes ni pensar en salir de aquí. ¿Fumas? No pongas esa cara. Vamos, fuma. Te calmará los nervios. Oye, Pepe. Tiene el pelo muy largo por aquí. ¿No crees que se merece un buen corte? Tú querías mucho a Piero, ¿verdad? Lo quería y lo sigo queriendo. Muy bien. Y no querrás marcharte antes de que haya vuelto. Querrás saber si lo han detenido. Sí, sí. La, 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 la. Esta fiebre se está poniendo peor. Me estás preocupando. Está ardiendo. Temo que vaya a derretirse dentro de nada. Yo no sé nada de Piero. Pepe, Pepe, quiero irme. Ya me conoces. ¿Sabes? ¿Sabes cómo soy yo? Dime que lo sabes. Yo siempre te aviso. Sí, claro que sí. Déjame ir. Está delirando. Esto es terrible. No pasará del siguiente round. ¿Qué tal si jugamos a algo para que se tranquilice un poco, ¿eh? Esto es alarmante. Si he de decir lo que pienso, le he visto mejores momentos. Tiene que quedarse donde está. Hay que tener mucho cuidado con él. ¿Qué estás haciendo? Agnes, ve a la Guy de la Bregoire y mira a ver si encuentras a Piero. Tráelo aquí enseguida, ¿de acuerdo? Bajó a la ciudad con Regis. Si lo traes, puede que Regis se recupere. Está bien. Corta, Regis. Vaya, un as. Eso es malo. Te voy a ganar. ¿No lo ha encontrado? No se preocupe. Oye, ¿tú has visto a Pepe Lemoc? No, por aquí no. A mí me toca. Por aquí. Las mujeres aquí son muy misteriosas. Ellas deben pensar lo mismo de usted. ¿Triunfo? Pero si has bajado corazones. No sé qué es lo que me pasa. No estoy en mis cabales. ¿Qué clase de juego es este? ¡Concéntrate! Está pensando en Piero. Claro que sí. Hay naturalezas que evidentemente escapan a tu aguda sensibilidad. ¿Y por eso estás sudando? Se suda por determinada clase de estimulación emocional. ¿De quién estás hablando? ¿De este? Tengo que salir. Cuidad bien de Regis. No le dejéis nunca solo. ¿Todavía estás esperando? ¿Sabéis a lo que me recuerda esto? A un barucho que hay en Nueva York, en la 42. Eso es lo que tiene viajar, siempre hay algo diferente. Una vez yo estaba en Córcega y creí estar en Turquía. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el Nilo y pensé que era Venecia? Dígame, ¿tendrán aquí música autóctona? En el fonógrafo. Oh, estupendo. ¿Cuál es esa? Es Sekatikva. Ni idea. Veamos si es de ellos. ¿Entonces quería usted echarle otro vistazo a esta extraña bestia salvaje? Extraña, sí. Pero yo no diría que tan salvaje. ¿Le gusta mi jaula? Todavía no lo sé.
¿Te gusta Argel? No me gusta viajar, me pone muy nostálgica. ¿De verdad? Si no puedo ver París cuando abro los ojos por la mañana, prefiero seguir durmiendo. ¿Conoce usted París? ¿Que si conozco París? La Rue Saint-Martin. Campos Elíseos. La Gare du Nord. La Ópera. Boulevard de Capucín. El Sena. La Chapelle. Montmartre. La Bois de Boulogne. Fontaine. La Place Blanche. Qué pequeño es el mundo. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Tiene fuego? Estamos muy lejos de casa. Perdone. ¿Qué hay? Sigue creyendo que está jugando su última baza. No está mal. Esperaba que lo dijeras. De ser tú, me ocuparía primero de las piedras y después de todo lo demás. Por tu propio bien, te lo aseguro. Cállate. No puedes hablarme así. Ya me has oído, que te calles. Vale. ¿Estaban hablando de mí? Está preocupado por usted. ¿Por mí? Por todo eso que lleva encima. Ah, qué amable. ¿A usted no le preocupa? No. ¿Cuándo estoy con usted? Bien. Eso es muy bonito. ¿Esto? No pesa casi nada. Mire. Por lo menos vale 20.000 francos. Más otro cero. Vamos, que eso es lo que me darían a mí por él. Póngaselo otra vez. Póngamelo usted. ¿Quiere bailar? Sí. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Me llaman Gaby. ¿Casada? No. ¿Viuda? No. ¿Por qué no? ¿Con quién has venido? Con mi prometido. ¿Cómo es? Celoso. ¿No? ¿Se ha quedado en el hotel? Lo dejé allí. ¿De qué te ríes? De nada. Qué pena. ¿Pena? Qué pena que no te conozca mejor. ¿Por qué? Para poder darte una bofetada. Cuando alguien se ríe de mí, me gusta saber por qué. Esto me recuerda cuando era niña. Y bailábamos en la calle. Los días de fiesta, el año nuevo, el primero de mayo. El 14 de julio. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué crees que hacía yo? Qué pena que no fueras de mi mismo barrio, de La Bruyère. ¿De La Bruyère? Allí vivía yo. Yo iba a la escuela que estaba en la colina. Casi puerta con puerta de mi casa. Salimos. ¿A dónde? A la terraza. ¿Se ve la bahía? Se ve hasta Montmartre. ¿Y los Campos Elíseos? ¿Y la Place Blanche? Oh, la Place Blanche me encanta. No puedo dejar a mis amigos. Pero volveré. ¿Cuándo? En cuanto pueda. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y cómo lo sabré? Nunca rompo una promesa. Déjame ahora.
¿Por qué habría de hacerlo? Porque yo te lo pido. Di, por favor. Eres duro. Lo soy. Te estaré esperando. Aquí. Sería más bonito si pudiéramos quedar en la Place Blanche. Y bien, ¿qué hay de Piero? No lo sé. ¿No has bajado a ver? No quise dejarte solo. No estoy solo, estoy con la señora. Haz lo que te he dicho. Piero. ¿Dónde está? ¿Quién? Regis, ¿dónde está? Ven conmigo. Me han cogido a Pepe. La policía. Yo que no quería hacerte caso. Deja que te ayude. ¿Piero? Nada tiene sentido. Eso mismo han dicho ellos. ¿Ellos? Esa gente. Tenían mucho miedo. Han dicho que no volverían nunca más. Yo quería mucho a Piero. Era como un hijo para mí. Bueno, el pobre estiró la pata. Pepe, no tiene sentido que sigas pensando en Piero. No me digas lo que tengo que pensar. Era un buen chico. ¿Habéis terminado? ¿Cómo has dicho? Ha sido muy triste, le queríais mucho y ya está. ¿Es que no se puede hablar? ¿Y bien? Bueno, ya está.
He hecho todo lo que usted hubiera deseado, Pepe. Yo estaba solo en aquel cementerio y seguí las costumbres de sus gentes. Un puñado de tierra para el cuerpo y flores para hacer más acogedor ese extraño lugar. Es muy duro no poder dar el último adiós a un amigo que se va para siempre. Por el amor de Dios, una limosna para este pobre ciego, una limosna. Por caridad, señores. Por favor, hermanos. Por caridad. Una limosna. Una limosna, por caridad. Una limosna. Una limosna. Una limosna. Una limosna. Una limosna. Una limosna. Por favor, una limosna. Yo soy su amigo, Pepe, y sé cómo se siente. Usted es un prisionero de la caspa. Pero llegará el día en que nadie podrá impedirle salir de aquí y dejará la caspa a pesar de lo que digan todos. Yo me iré de aquí cuando quiera. Cuando lo haga, será en silencio, como Piero, con los pies por delante. Tenga paciencia. Cuando llegue el momento, todos se quitarán el sombrero y le abrirán paso. Yo saldré vivo de aquí. Usted no es tan imbécil. ¡Basta ya! ¡Ya está bien! ¿Música? ¿Cantos? ¿Juergas? Lo siento mucho. ¿Cómo está ella? ¿Ella? Ya sabe. Me temo que no volverá a verla. La última visita fue demasiado para ella. Se llevó una mala impresión de la casbah. Es una pena. ¿Por qué dice que es una pena? Bueno, por cómo lo pregunta, parece que le importa. ¿A mí? ¡Ja! Así que por eso estabas tan triste. ¿Qué haces tú ahí de pie, mirándome? Haz lo que te he dicho. ¡Vete de aquí! Y tú también. ¡Fuera! Ya he tenido bastante. ¿Y tú? Estoy harto de veros las caras. Ya veo que está harto de todo. Así es. Se la traería para que la viera otra vez, pero no puedo hacerlo. Bueno, no va a volver. Estoy seguro. ¿Cómo? Con todas esas piedras. La tenías en la palma de la mano. Ya está bien. Estos te miran como si se fueran a comer el mundo y luego, en cuanto aparece algo, se derriten como la mantequilla. Fuera de aquí. Bueno, yo no soy de mantequilla, claro que no. Fuera de aquí. Vale. Tus amigos no tienen ningún gusto. No sienten ningún respeto por la belleza de tu angustia. Yo sé también lo que significa vivir entre este ganado y te aseguro... ¡Déjame en paz! Yo soy libre. Libre para irme. Estoy harto. De todos vosotros. Estoy harto de oíros. Y harto de veros las caras. Me marcharé de aquí cuando me apetezca. Y ninguno de vosotros podrá detenerme. Mira, escucha... No quiero tus consejos. Ni los de nadie. Haré lo que quiera. Sí, ¿me has oído bien? Estás muy alterado y lo sabes. No pueden cogerme, me iré de aquí lejos de este sitio. ¡Quítate del medio! ¡Dejadme salir fuera! ¡Quítate de aquí! ¡Pepe! Se ha vuelto loco, va hacia la ciudad, está loco. Diga. Muy bien, haré lo que pueda. Era el inspector, me ha dicho que Pepe Lemoc se marcha. ¡No te vayas! ¡Estás loco! ¡Pepe, no te vayas, por favor! ¡Te lo pido! Yo no quería decírtelo, pero está ahí. Te está esperando en tu casa.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me has mentido? ¡Responde, me has mentido! Era la única forma de evitar que te fueras. Si te lo hubiera pedido por mí, no me habrías hecho caso. Por eso. Tendrías que estar harta de un tipo como yo. Nunca pensé que sería capaz de hacer el ridículo de esta forma. Tú te mereces algo mejor que yo. No es lo que uno se merece, sino lo que uno quiere. ¿Por qué te preocupas por mí? No deberías. Mira, tengo un amuleto para la suerte. Esta vez nos ha traído suerte a los dos. Ah, mientras corrías, iba cruzando los dedos. Y me cogiste. No sabía que corrieras tan deprisa. No te olvides que tengo práctica, pero antes nunca me habían cogido. La próxima vez, dame ventaja. ¿La próxima vez? No te preocupes, esperaré a recuperar el aliento. Tengo sed. Iré a... No. No irás. Aquí estoy. Dije que vendría. Bueno, ni que hubieras visto un fantasma. Eres tan hermosa. Ya sé que muchos te lo habrán dicho antes. Pero esto es otra cosa, ¿sabes? Para mí tú eres más que eso. Hace 2 años que no vivo. Soy como un sonámbulo. Y ahora me despierto y estás aquí. No sé cómo hice para vivir todo este tiempo esperándote sin saberlo. ¿Sabes lo que tú eres para mí? París. Eso es. París. Contigo yo me escapo. ¿Me comprendes? Toda esta ciudad se transforma en París. Eres encantadora, maravillosa, y sabes a qué me recuerdas. Al metro. Cierra los ojos. Y escucha. ¿Lo oyes? Son los latidos de mi corazón. Como el motor de un tren. Más rápidos. Eres pura seda.
y cuando andas tintineas. Por eso me recuerdas al ruido de los trenes. No tiene gracia. Me recuerdas a los cafés de los bulevares. ¿Qué hacías antes? ¿Antes de qué? Antes de tus joyas. Las deseaba. Es tarde. Tengo que irme. Supongo que mañana no vendrás. Supones bien. Nunca podrás salir de la casva. ¿Por qué lo preguntas? ¿Podrás? No. Estoy atrapado. Como un oso en su madriguera, rodeado de perros que ladran y de cazadores. No hay escapatoria. ¿Te gusta? Quizá te dé suerte. No, no me gusta. Y no me la dará. Tienes razón. Si no vienes, haré cualquier cosa. Puedo ir al hotel a buscarte. Mañana, Pepe. ¿Mañana? Nunca rompo una promesa. Acompaña a la señorita a la salida. ¿Las has conseguido? ¿Qué? La chatarra. ¿Qué pasa contigo? Si todavía no has conseguido las joyas, es que estás perdiendo el tiempo. ¿Qué estabais haciendo ahí dentro? ¿Dónde? Ahí. Nosotros no estábamos ahí dentro. Repite eso. Estábamos en París. ¿Qué? Vale. Mira, ese es Pepe Le Moc. Take the joy that comes to you, suddenly the world is new, with a song that keeps you dancing every day. C'est la vie. All in love, life is honey. That's life, you don't need money. If you've got a little honey in your arms, c'est la vie. I'm in heaven and I know it. Can I help it if I show it? Life is sweet as we can be for me. Love is very necessary. Only loving you'll be happy, c'est la vie. You don't know just what you miss if you live without a kiss. For a kiss can bring a winter into spring. Everybody will agree. If you fall in love like me, you'll be happy, you will laugh and you will sing. C'est la vie. That's the life we should be living. Kiss, morning, noon and evening. That's the life that I've been leading. C'est l'amour, c'est la vie.
There is nothing like that feeling. Tell me what is more appealing than the feeling you're in love, may we? Love is very necessary. Fall in love and you'll be happy, c'est la vie. Love is very necessary. Fall in love and you'll be happy, c'est la vie. Ah! Pepe, ¿qué te pasa? ¿No lo sabes? Hoy es fiesta. ¿Cómo que es fiesta? Hoy es domingo, es fiesta en todo el mundo. ¿Qué dices? Y es domingo. Es domingo. Ese es tu problema. Siempre crees que es jueves. No pensabas eso ayer. Hazme un favor, que todos los días sean domingo. Quiero ir de paseo por los bulevares. Tengo una cita en la Place Blanche. ¿Qué tal todo el mundo? ¿Os ha gustado mi canción? No sé qué tiene de bueno. Tienes que aprender a apreciar las cosas buenas de la vida. ¿Quién? ¿Este? Cuando estés así, canta. Calma los nervios. Parece muy contento. ¿La ha visto otra vez? ¿A qué le gustaría saber? Está bien, si no se fía de mí. Bueno, nuestro inspector se ha cortado el pelo. Dígame, ¿ha vuelto? Todo un Romeo. Tendría que ir siempre así. ¿Volverá otra vez? Su problema, inspector, es que inspecciona demasiado. Y ahora, ni una palabra de lo que le he dicho. Que quede claro entre los dos. Inspector. Buenas tardes. Me ha sorprendido su llamada. Mi misión no es agradable, pero es necesaria. Permítame sugerirle que su prometida sea aficionado al, llamémosle, maravilloso color de la casba. ¿Qué quiere decir? La casba no es exactamente el mejor lugar para una mujer sola. Atrae demasiado la atención y excita demasiado los ánimos. Naturalmente, nosotros queremos protegerla de los percances. Percances que pueden ser muy bien evitados. Por eso no debe volver a la casba. Adelante. Perdona que te moleste. ¿Sales? Eso parece. ¿A dónde vas? A pasear. ¿A pasear dónde? A los Campos Elíseos. ¿Podrías darme una respuesta sensata? Hazme tú una pregunta sensata. ¿A dónde quieres que vaya? No conozco a nadie en Argel. Yo camino en línea recta. ¿En línea recta? ¿Y a dónde lleva eso? Lo sé cuando llego. Esta vez no, porque no saldrás. Oh, no, querido. No vas a detenerme. Tus sirvientes parecen mastines. Y cada vez que entro aquí, esto se parece más y más a un velatorio. Adiós, cariño. Yo sé a dónde vas. ¿Ah? Vas a la casba. Sí. Y vas allí a diario. ¿De verdad? A ver a Pepe Le Moc. Ah. Estás espiándome. Vas a ser mi esposa. Y no me lo estás poniendo nada fácil. No me gusta tu comportamiento. Me alegro de que me lo digas. ¿Qué quieres decir? Tenemos que ser sinceros. ¿Por qué crees que me caso contigo? Mírate y mírame a mí. Yo nunca te he mentido. Sabías que no te quería cuando me pediste que me casara contigo y eso no te importó. Hasta que no estemos casados haré lo que me plazca. Creo que es lo justo. Te prohíbo que salgas. Estás perdiendo el tiempo. Si te vas ahora, piénsalo bien, porque ya no volverás. Oh, por lo que veo, lo tienes pensado todo al detalle. Si yo fuera tú, haría lo mismo. Muy bien. Adiós. No sabes lo que haces. No. ¿Qué? No vaya a la casba. ¿En serio? Su prometido no le ha dicho la verdad, pero tendré que hacerlo yo, señorita. Ha habido un intento de capturar a Pepe Le Moc esta tarde. Y me han dicho que ha sido un éxito. ¿Le han cogido? Sí, pero sin vida. Ha muerto.
He venido a decirte que hoy era jueves. Ya lo sé. Yo tenía razón, ¿lo ves? No soy tan tonta como crees. Así que esta es tu Place Blanche. No es tan divertida en jueves, ni parece París. ¿Qué le pasa? ¿Nunca ha sufrido penas de amor? Sí, mucho. He intentado complacerte. Yo soy como Pepe. Me gustan con diamantes. Él ha perdido su oportunidad. Así que tendré que ir personalmente a hacerle una visita a esa madame chatarra brillante. ¿Qué calle? Rue d'Alger a las 10. Muy bien, reserve mesa. ¿Te marchas? Yo creí que no te gustaban los funerales. 4 de primera clase. Y mande un whisky con soda. Tomarás un trago. Te sentará bien. Uno corto. ¿Te pasa algo malo? ¿No cantas? ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos? Es lo que hago. Solo que pensé que podía interesarte. Me voy a la ciudad. ¿Para qué? Estoy como tú, me aburro. ¿Estás pensando en algo? Voy a controlar un poco aquello. ¿A dónde vas? Oye, ¿por qué me lo preguntas? ¿Me haces un favor? Claro. Quiero que me lleves una carta. Yo llevo lo que sea mientras no esté cargado. Vale, creo que lo entiendo. Quizá no soy como tú, pero algo entiendo. Chico, papel y lápiz. Ve por la entrada de servicio. Dale una buena propina y dile que esperas respuesta. No te preocupes, no volveré con las manos vacías. Te espero en tu casa. Vuelvo en 2 horas. Díselo a Tania. Tranquilo. ¿Qué hora es? Las 9:00. ¿De la noche? De la mañana. Ha salido el sol. ¿He dormido tanto? ¿Y Carlo? No ha vuelto. ¿Que no ha vuelto? He estado despierta toda la noche. Sabe cuidarse solo. Me gustaría que estuviera aquí para decirle lo que pienso. Esta vez haré que me escuche. Pobre Carlo. La misma historia de siempre. Bueno, la vida es así. Sí, y somos tan tontos que seguimos aguantando porque no queremos que la historia se termine. Nunca. ¿Está Pepe? ¿Qué quieres? Te he estado buscando por todas partes. ¿Por qué no estás en casa? Porque estoy aquí. ¿Qué quieres, Larry? Tengo que hablar contigo a solas. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Tenemos la lepra? Venga, habla tranquilo. Me siento tan avergonzado. ¿Qué hay de eso? Oh, es mucho peor de lo que tú crees. Lo dudo. Tú sigue insultándome. Me lo merezco. Te crees muy importante. Se trata de la carta de la madre de Piero. Yo fui quien se la trajo, pero no sabía que era de la policía. De haber sabido que había sido escrita por Regis, no lo habría hecho. Sigue. En realidad fue una mujer quien me la dio. ¡Ay! Si yo hubiera sabido la verdad, no la habría tocado. Soy un confidente. Oh, nunca habría hecho nada semejante. Solo eres la mitad de un confidente. Tus intenciones eran buenas. Por eso estoy aquí. ¿Qué? Oh, es que no podía más. Perdóname, Pepe. Está bien. Deja ya de lamentarte. Quiero que tengas una buena opinión de mí. ¿Y? Quiero que me creas. Por eso estoy aquí. Para decirte que han cogido a Carlo. ¿Qué? ¿Qué pasa con Carlo? La policía lo ha cogido. ¿Por cuánto lo vendiste? Si lo hubiera vendido, no estaría aquí. Primero ha sido Piero, luego Carlo. No hay 2 sin 3. Pepe, tú serás el siguiente. No estés tan segura. ¿Quién lo cogió, Larry? El inspector Louvain. Lo rodearon por completo. ¿Hubo disparos? No, fue todo muy limpio. Lo hicieron muy bien. ¿Y tú qué estabas haciendo allí?
Estaba en la comisaría cuando trajeron a Carlo. Tuve oportunidad de verlo en la celda. Me dio la carta que tú le habías dado a él. Me dijo que la llevara al hotel. Cada vez que hay una carta es él quien la lleva. Eso me parece raro. Cállate. Oh, yo tengo que callarme mientras escribes cartas a otras mujeres. Eso no importa. Nunca me escribiste una a mí. ¡Cállate! O sea que tú has ido al hotel con la carta. Lo hice por ti, Pepe. ¿Y te han dado algo? ¿Qué? La respuesta. Oh, ella quería escribirte, pero no podía. La estaban vigilando. Pero te espera mañana. Puedes ir sin ningún peligro. Podrás entrar por la parte de atrás del hotel. Ella estará asomada a la ventana. ¿Eso es todo? Quería venir, pero no pudo deshacerse de ellos. No puedes bajar, Pepe. Te he dicho que te calles. Sigue. Está esperando que yo le lleve la respuesta. ¿Qué le digo? O sea que te está esperando. Sí. Yo mismo le llevaré la respuesta. Tú espera aquí. Pero, Pepe... No te preocupes. Mis amigas cuidarán muy bien de ti. Nos veremos a la vuelta. Pero ella me está esperando a mí. ¿Qué? Nada. Esperaré. Dime, ¿qué pasa con Carlo? ¿Te ha dicho algo más? Nada. ¿Le revisaron? Sí. Oh, entonces se habrán quedado con los 5.000. Sí. ¿Estás seguro de que no te los dio a ti? No. ¿Muy seguro? Palabra de honor. ¿De qué? Lubén cogió el dinero, vi cuando lo ponía en el escritorio. Has dicho que Gaby no podía escribir porque la estaban vigilando. Sí. Pero no la vigilarán mientras esté conmigo. Entra por la parte trasera. Tiene gracia. Oh, es que se marchan ahora. Entiendo. ¿Por qué no pudo escribirme? Estaban todos allí. ¿Y cómo habló contigo? ¿Por qué? Porque no tienes ni idea. Hay otra cosa que no encaja en tu historia. ¿Cómo hizo Lubén para coger los 5.000 si Carlo no llevaba ni 100 encima? No sé, yo vi 5.000. Y otra cosa. Sé que Carlo no es tan tonto como para darte mi carta. Pero... Bajas la mirada. Pero yo... Piensas que soy tan estúpido como para creer que él pudo habértela dado, ¿eh? Vuelves a bajar la mirada. Te doy mi palabra. Querías que yo te diera una respuesta para luego decirle que yo bajaría a verla. Sí. Para ser una mujer tan vigilada, es raro que pueda hacer tantas cosas. Ya he oído bastante, ¿me oyes? No me vas a engañar. Por el alma de mi padre. Y ahora vas a hablar. Me contarás las cosas una por una. Así ¿Carlo es. Fue arrestado? Ya te Primero le... cogiste la carta. Ya te lo he Segundo... dicho. Eso encaja, por supuesto. Ahora, ¿qué más? Nada más. ¿Te retuerzo el cuello para refrescarte la memoria? No, Pepe. Bien. Slimane lo planeó todo. ¿Sí? Me dijo que viniera a verte. Sigue. Él cree que bajarás. ¿Y luego? Piensa rodearte, te esperan. ¿Has visto a la chica? No. ¿Por qué no vino ayer? Le dijeron que te habían matado. Eso es lo que ella piensa. Se marcha hasta mañana en el Ville d'Arget. Slimane lo planeó así. ¿Y nada más? No. Gracias. No puedes hacerlo. No puedes dejarme. ¿Qué te he hecho yo? No tiene nada que ver contigo, Agnes. Eres una buena chica, pero esto no puede evitarse. No es culpa tuya. No te dejaré, no te dejaré, te matarán. Échale la culpa a la carta. Es por ella, eres capaz de perder la vida por ella, no te importa nada. Es mi vida. No lo hagas, Pepe, por favor, no me dejes. ¡Pepe!
A ti no te estábamos esperando. Pepe no vendrá aquí. Ha ido al barco. ¿Esperas que te crea? Se marchará con ella. Entonces tú le has traicionado. Por eso has venido a verme. Dices que le amas, pero prefieres verle muerto antes que libre. Eso es lo que te ocurre. Es peor que si estuvieras apuntando con un arma. No puedo perderlo. No puedo perderlo. Creía conocer todos los detalles, pero calculé mal. No pensé en ti. Ya casi no queda tiempo. Unos minutos más y se nos puede escapar. Vamos. No vaya, dele una oportunidad. Ya lo hice. Pero usted lo sabe, usted lo planeó él todo. Él solo cayó en la trampa, él mismo lo ha hecho con tu ayuda. Vamos. Me lo he pasado muy bien. ¿Y tú, André? ¿Yo? No me había divertido tanto en la vida. Brindemos por otro maravilloso viaje, igual que este. Sí. Por nosotros. ¿Lo ve, Pepe? Nos encontramos a la hora señalada. A decir verdad, casi llego tarde a la cita. Aquí no. Como usted quiera. No puedo negárselo a un viejo amigo. Suban a bordo. Déjenme esperar hasta que zarpe. No es mucho pedir. Ya no puedo escapar. Sé que puedo fiarme.
Lo siento, Pepe. Él pensó que se escaparía. Y eso he hecho, amigo mío.